Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto estar nuevamente con ustedes y qué mejor manera que empezando el mes de octubre. Y para ello les tenemos los tenis más buscados en el 2022. Estos modelos son icónicos ya que han trascendido ya sea por su belleza, tendencias o comodidad. Y sin duda, un par de estos no debe de faltar en tu closet. Ahora vamos a nuestra primera cápsula, un valor para vivir. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Agradecemos a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la señal del canal local, a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx y también a través de las redes sociales. El trabajo es un valor para vivir. Y quizá podamos preguntarnos, ¿el trabajo? ¿Acaso el trabajo es un valor? Cuando muchas de las veces lo tenemos que hacer o por una necesidad o por una obligación. En muchas ocasiones no le damos al valor, al trabajo, ese mote o esa identificación del valor. No lo identificamos como un valor sencillamente. Tal vez, quizá algunos textos de la Sagrada Escritura puedan servir para reforzar esta idea. Como cuando nuestro Señor expulsa a nuestros primeros padres, Adán y Eva, del paraíso y le dice a Adán, comerás con el sudor de tu frente. Pareciera que el trabajo entonces es una carga. El trabajo es algo indeseado y que si pudiéramos lo evitaríamos. Sin embargo, vamos a recordar que Dios nuestro Señor creó al ser humano a su imagen y semejanza y cuando lo creó le dijo, a ti te doy el dominio sobre todas las cosas. Con estas palabras nuestro Señor estaba dando a cada ser humano esa capacidad, ese don del trabajo. El trabajo como esa oportunidad para transformar, para interactuar con el entorno en el que vivimos y hacer de él un lugar mejor. Por eso, el ser humano cuando trabaja, colabora en la creación. Dios es creador y nos ha creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, pudiéramos decir que también nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro propio ser, esa identidad de creadores. Por eso cuando trabajamos, creamos, transformamos, hacemos que las cosas, unas con las otras, combinándolas, quitando, poniendo, se transformen siempre para bien. De ahí entonces que es cierto aquel dicho que dicen que cuando el trabajo se vuelve trabajo, ahora sí la cosa está difícil. Porque el trabajo tiene que ser esa oportunidad para desarrollar nuestras cualidades, nuestras actitudes y para vivir de una manera alegres y contentos trabajando. ¿Qué es entonces el trabajo? El trabajo es esa interacción de las personas que tiene que ser consciente y libre. De otra manera sería esclavitud. Consciente y libre. A través de su esfuerzo el ser humano transforma y hace del mundo un mundo mejor. Trabajar entonces no es un castigo divino. Trabajar es una oportunidad, es un don, es un regalo que Dios nos ha dado para que podamos transformar nuestro entorno en un mundo mejor. El trabajo es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. La versión más deseada es Nike Dunk Low Retro. Es una de las versiones que se creó para la cancha de baloncesto y ahora, después de tantas búsquedas, ha salido nuevamente a las calles. Es un ícono de los años 80 y hace ganar cada vez más fama, por lo que la mayoría de los jóvenes o incluso las personas en general lo están buscando. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, para estos temas que hablamos de nutrición y alimentación, pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito del esquema de vacunación de personas mayores de 20 años y haciendo hincapié en aquellos después de los 60. Para esto nos va a acompañar y nos va a ilustrar el doctor Josué Refugio de León, pediatra, que vaya, los pediatras son expertos en el tema de vacunación de pequeños, pero él nos va a hablar específicamente qué nos dicen de las vacunas de los adultos mayores. Soy el doctor Josué Refugio de León Padilla, pediatra. El día de ahora vamos a comentarles sobre el esquema de vacunación del adulto. Sería de los 20 años en adelante. Esto sería de la siguiente manera. Lo recomendable para esta edad sería la vacuna de sarampión, rubiola y paperas. Si la llegaron a tener estas enfermedades, pues ya no se aplica.
Si alguna de estas enfermedades no la llegaron a tener o tienen duda de que se les haya puesto la vacuna o no la tuvieron, entonces se aplica esta vacuna. Otra vacuna sería la vacuna de difteria, tosferina y tétanos, lo que se conoce como la vacuna de la triple. Esta vacuna es recomendable, por así decirlo, si no recuerdan el esquema o si fue aplicado o no, se aplicaría una dosis, por decirlo hoy, y otra dosis en 10 años para reactivar anticuerpos. Otra vacuna recomendada sería la vacuna de varicela. Vuelvo a lo mismo, si esta no la han padecido o tienen dudas si la padecieron o tienen dudas si se aplicó su vacuna porque no tienen su cartilla, entonces se aplicaría esta vacuna una dosis. Otra vacuna recomendada sería la vacuna de la hepatitis A. Esta vacuna de la hepatitis A sería una dosis, por así decirlo hoy, y otra vacuna en 6 meses. Otra sería la vacuna de la hepatitis B. Si no fue aplicada o si tuvieron hepatitis B, pues no se aplica. Pero si no fue aplicada, hay que aplicarla. Y esta sería bajo el esquema de una dosis hoy, otra en 2 meses y otra en 6 meses para completar el esquema de vacunación. Una vacuna muy importante sería la del neumococo, que se conoce como la de la neumonía. Esta vacuna antes se ponía una sola vacuna, que era la vacuna 23 valente o polisacárida. Ahora sabemos actualmente que contamos con la vacuna que ponemos a los niños menores de 2 años, que es la vacuna 13 valente o la conjugada. Está recomendado ahorita aplicarse después de los 60 años la vacuna conjugada, que es la 13 valente, y a los 2 meses aplicar la vacuna polisacárida, que es la 23 valente, y cada 5 años estarse aplicando la vacuna 23 valente. Este sería el esquema. Otra vacuna recomendada es la del virus de la influenza. Este virus de la influenza se recomienda cada año en fase estacional, entre lo que sería septiembre, octubre o noviembre, en cuanto llegue, se aplique esta vacuna, que es contra 4 tipos. Otra vacuna sería la vacuna del virus del papiloma humano. Esta vacuna es recomendable desde los 9 años. Se requiere esta vacuna, se pone, por así decirlo, una dosis hoy, otra en 2 meses y otra a los 6 meses para completar el esquema, que es la vacuna que se asocia más para proteger contra cáncer cervicuterino, pero específicamente es contra el virus del papiloma humano. Otra vacuna sería la vacuna del meningococo. El meningococo nosotros no lo vemos muy frecuentemente en nuestro país, pero en países fríos, Estados Unidos, Alaska, Europa, se pone. Entonces esta sería otra vacuna para el adulto. Tenemos también la vacuna de la tifoidea. Esta vacuna, si ustedes van a viajar a un lugar que es endémico en tifoidea, se recomienda aplicar una dosis, por así decirlo hoy, y otra revacunación en 3 años. Otra vacuna recomendada para las personas después de 50 años sería la del herpes zóster, conocido mejor entre la gente como la culebrilla. Esta vacuna, si ya les dio, pues ya no sería recomendable de ponerla. Y esta vacuna es muy recomendada para aquellas personas que están inmunodeprimidas o aquellas personas que tienen bajas sus defensas, ¿sí? Aplicar esta vacuna y protege también para que después no les dé lo que es la neuralgia del herpes zóster, que tienen dolores intensos. Por último, hablamos de la vacuna del dengue. Si ya tuvieron el dengue, se puede aplicar. Si no tuvieron el dengue, no, porque sería un cuadro muy severo. Tenemos la vacuna que es la de la fiebre amarilla. Vuelvo a repetir, si van a viajar a zonas endémicas, a África o algo, pues se recomendaría ponerla. Entonces, esto es lo que está conformado el esquema del adulto, de los 20 años en adelante. Algo hincapié, que una de las vacunas importantes es la vacuna de neumococo, que son 2 vacunas ya actualmente, que es la polisacárida y es la vacuna conjugada. En resumen, también la vacuna del herpes zóster, conocido como la culebrilla, la vacuna de la influenza, y basta decir lo que ya sabemos, la vacuna del COVID-19, que probablemente
no sabemos, pero pueda ser estacional. Bueno, pues muchísimas gracias a la información que nos dio el doctor José Refugio de León. Cualquier duda, comentario, pueden hacérnoslo llegar por medio de San Juan TV o si no, acudir al consultorio del doctor para preguntar qué es lo que quieren saber de la vacuna, dónde conseguirla, cómo conseguirla. Muchas de ellas pueden estar en el centro de salud, otras hay que preguntar a tu médico. Gracias, doctor. En segundo lugar encontramos New Balance 327. Es uno de los modelos más populares actualmente. Se caracteriza mucho por tener una suela dentada que va desde el inicio del tenis hasta el talón. Son un modelo inconfundible. Salieron de moda o su hit fue en los años 70. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, biblioteca. ¿Qué libro es este? Habla de encierro. Cuentos de cuarentena 2020. Yo creo que la literatura siempre ha reflejado parte de lo que se vive a través de la historia, dependiendo la época en que es escrita. Y aquí está plasmado exactamente esto. Ya estamos todos retomando la forma habitual en la que vivíamos, estamos volviendo a lo que llamamos normalidad. Y creo que este libro en específico, que por cierto son muchas historias, diversas personas, formas en que vivieron la cuarentena, sobre todo en los primeros meses, es lo que se ve aquí reflejado, lo que se reflexionaba, lo que se pensaba, cómo se vivió, que yo creo que a lo mejor en unos años más adelante, en que quizás podamos tener más información sobre lo que era este bicho, vamos a juzgar de una forma muy distinta la forma en que se vivió o que se atendió. Porque así ha pasado a lo largo de la historia en otras pandemias, que vemos la forma en que se hace, dices, eso es muy mal, estuvo incorrecto. Y quizás al leer esto, vamos a decir, esto parece novelas de ciencia ficción, ¿no? Eso y muchísimas otras historias vemos aquí reflejadas. Y les quiero compartir un relato que refleja exactamente cómo se vivía ese momento. Pero son, cada una de ellas te dejan algo para pensar y analizar. El deseo de Ina. Hoy se registró el número más alto de personas muertas en 24 horas. 425 mexicanos perdieron la vida, lo que eleva la cifra a un total de 6.090. Y en la curva del contagio, si bien se registraron menos casos que ayer, nada. ¿Quién va a pensar que la curva se aplane? ¡Santo Dios! Con estos datos del noticiero nocturno, y yo que mañana tengo que ir a pagar mi Scotty Line, y la colegiatura del diplomado, y a seleccionar los vinos para la próxima cata. Y es que eso de la banca en línea no se me da, ni qué decir de la compra en línea, difumina la magia de la selección de vinos. Y si lo dejo para la próxima semana, tal vez baje el índice de contagio y el riesgo sea menor. Y si no, por cualquier cosa, mejor de una vez. Aprovecharé para llevar a Ina conmigo, aunque se quede en el auto mientras realizo los pendientes. Sí, eso haré. Le dará el sol, el aire, mira que 80 días de encierro ya le comienzan a afectar. Es una cría adaptable, pero 80 días son 80 días. 8 de la mañana, temprano para que no haya tanta gente. Sanitizante, gel antibacterial, toallitas desinfectantes. Ina, ¿estás lista? Vámonos. Conductores sin boca, rostro incompleto, tensión, ansiedad. Mami, ¿te acuerdas que ayer nos preguntábamos sobre nuestros más grandes deseos? Pues yo ya sé el mío, que esta pandemia nunca hubiera ocurrido. El banco a puerta cerrada, solo 10 usuarios en el interior, los demás afuera, metro y medio de distancia, aléjate, respeta mi espacio de supervivencia. Delante de mí, seres sin boca. Ay, detrás de mí, seres amordazados por el miedo y la tensión. Ya estamos otros 10 en el interior. Todos en ropa deportiva. Llegaremos a casa a despojarnos de ella porque tal vez tú, o tú, o tú, me habrás contaminado. Al volante, sanitizante, llaves, gel antibacterial, manos, toallitas desinfectantes, mis vinos. Y ahora, ¿cómo los sostengo sin temor a que me contamine? ¿Cómo revisar esas cualidades si no he cargado mis lentes para no contaminarlos? Después de todo, no colocan justo en el rostro, se colocan justo en el rostro. ¿Cómo le pregunto al empleado si no quiero que se me acerque?
¿Con tarjeta o efectivo? Tarjeta. Descuide, yo lo ingreso. Cajuela, vino, sanitizante, volante, sanitizante, llave, sanitizante, manos, gel antibacterial. ¿O era al revés? De vuelta a casa. Mami, ya son las 10, no llegaré a mi clase de español en línea. Lo sé, Ina. No pensé que tardaríamos tanto. Zapatos fuera, que luego los sanitizaré. Ropa en el cesto de entrada. Iré directo a la lavadora. El agua cae sobre mi cabeza, hombros, espalda. Misión cumplida. Suspiré. ¿Se identificaron? Pues así hay muchísimas otras historias que a lo mejor ustedes van a decir, sí, cuenta lo que me pasó a mí. Les invito a que la conozcan. En tercer lugar tenemos los Nike Blazer Mid 77. Es un modelo que sin duda no ha perdido su autenticidad, ya que fue hecho en los años 70, pero sin embargo combina un poco del estilo con el aire vintage. Es una colección que ha ido variando, sobre todo en colores, pero algo que los distingue mucho es el básico, que es negro con blanco. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Gotitas de Éxito. Bueno, muy bien. La gente que nos escribe a nuestras redes sociales y que nos pregunta, pues vamos a seguir en este concepto de la creación de hábitos y la creación de equipos exitosos. Habíamos colocado entonces dos ladrillos muy importantes, que fue los principios y los valores. Los principios y los valores. Y hay una frase popular que dice que uno no puede dar de lo que no tiene. Que todo lo que está afuera está adentro. Que cómo puede uno realmente percibir la maldad si uno no tiene un toquecito de malo. Y cómo no percibir la humildad si uno no tiene un toque de humildad también. Porque pues de qué voy a hablar si no la conozco, ¿correcto? Entonces, ¿cómo puedo dar de lo que no tengo? Entonces, en este entrenamiento que llevamos en alguna ocasión sobre gerentes de alto rendimiento, hablábamos primero de cómo inspirar si no estoy inspirado, cómo ilusionar si no estoy ilusionado, cómo guiar si yo no sé para dónde voy. Entonces hablábamos precisamente en esta conferencia de la victoria sobre uno primero. O sea, poder uno realmente conquistarse primero uno, estar muy satisfecho con su liderazgo. Lanzo esta pregunta a los que nos están escuchando y a los que van a las redes sociales. ¿Cómo consideras que tú estás liderando tu vida? ¿Te dirías que eres un buen líder de tu vida? ¿O le vas a caer encima y le vas a decir, oiga, hermano, no sabemos ni para dónde vamos? Entonces, el mejor líder es de uno mismo. Antes de liderar a otras personas, la pregunta es, ¿y tú te estás liderando bien? ¿Te felicitas cada noche o cada fin de mes y besitos en la mejilla y dice, ¿cómo me estás guiando? Pero a mí mismo. Antes de guiar a otros, ¿cómo te estás guiando tú? ¿Tienes claro el que sabe para dónde va, llega? El que no sabe para dónde va, ya llegó. El que no sabe para dónde va, no sabe qué tiene que estudiar, leer, capacitarse, porque no sabe para dónde va. Entonces se levanta cada mañana, con respeto a los animalitos, pues como una vaquita sin saber para dónde va, simplemente a masticar y a volver en la noche otra vez a dormir. Entonces ahí está la segunda etapa de poder manejar un buen programa de desarrollo en el nivel de liderazgo. ¿Me estoy liderando correctamente? Dejamos esa pregunta en el aire. Ahora, cuando ya hemos aprendido a liderarnos correctamente, ahora vamos a ponernos a liderar a otras personas. Pero no te pongas a liderar a otras personas cuando no te lideras a ti mismo. Entonces, ahora sí, aceptemos la responsabilidad en el emprendurismo.
de montar un negocio y dar trabajo a otras personas. Habrá algunas personas que no quieren nunca en la vida emprender un negocio. Va, son buenos apoyos, buenos colaboradores, pero necesitamos todavía, en específico para América Latina, gente que quiera desarrollar el emprendurismo y darle trabajo a mucha gente y crear marcas y crear desarrollos. Si te quieres meter con esto, una. O dos, cuando tomamos la decisión de tener familia, porque hay padres, padres y hay padres líderes. Y hay padres que lideran correctamente a sus hijos y están comprometidos con llevarlos a un fin, llevarlos a una meta, llevarlos a un logro, se disciplinan, se estructuran. Entonces a veces puedo ser solo padre o madre, pero otra cosa es ser madre líder, padre líder. ¿Cómo voy a influir esa función social de ayudar, de colaborar, de impulsar? He encontrado algunos empresarios que a veces dicen, los dueños de negocios, yo no tengo por qué motivar a la gente a que trabaje. Sí, sí, a veces nos llegan a nuestros negocios con una cara de estreñido que no pueden, y para eso están los líderes. Y si no, entonces, ¿para qué estuvo Jesús, Gandhi, Martin Luther King? Gente que echa pa'lante y transforma vidas. Así que, si te quieres meter en la segunda etapa de liderar, primero, te debes liderar tú mismo y comprometerte hasta el final con lo que quieres realmente realizar. Nos lo dijo un gran líder y lo vivimos un gran líder, como fue Jesucristo, que le dijeron, si sigues así te vamos a crucificar, hágale que voy para adelante. Estoy comprometido con lo mío, estoy, y por eso ha trascendido, y muchos líderes que liberaron países, que crearon proyectos, que crearon desarrollos, estaban totalmente comprometidos. No había plan B, solo había un plan A y lo llevaron a cabo. Así que el mayor de los éxitos. El modelo New Balance 725 fue un modelo de los años 90. Sin embargo, actualmente los papás o todas las personas de aquellas décadas lo han buscado mucho por su comodidad y sobre todo por los buenos recuerdos que les trae. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Tesoros Ocultos de San Juan. ¿Qué tal, amigas y amigos de San Juan TV? Hoy nos encontramos en la Capilla del Primer Milagro. Este sitio emblemático de San Juan de los Lagos, donde la ciudad prácticamente fue fundada hace poquito más de 400 años. Y estamos a punto de celebrar o de iniciar la celebración del cuarto centenario del primer milagro de la Virgen de San Juan. ¿Lo sabían? Pues hoy quiero platicarles un poquito más a fondo sobre un personaje fundamental en la historia, que es Ana Lucía. Esta mujer india, originaria de este pueblo de San Juan, que hace 400 años prácticamente, que ya conocía ella, digamos, la importancia de la imagen de la Virgen y también lo milagrosa que era, fue quien le colocó la imagen a esta pequeña niña cirquera que falleció, pasada por una daga, y que la familia, pues desconsolada, no encontraba dónde sepultarla, ni un padre, ni nada. Y en el inter, Ana Lucía, esta india, es la que con toda confianza le dice a la familia: no os preocupéis, que la Cihualpili, o sea, la gran señora, se las va a resucitar. Y es ella quien le coloca esta imagen a la niña cirquera, que a las 3 horas después de que sucedió la muerte de ella, se mueve dentro de su mortaja y queda totalmente sana, le quedan las cicatrices. Esto que les digo está totalmente documentado por más de 70 testigos, tanto oculares como de oídas, y en la catedral tenemos estos documentos. Pero ¿quién era Ana Lucía? Ana Lucía, una india, como decía, de aquí de San Juan, que además nos cuenta a través de un padre que su mamá fue quien recibió la imagen de la Virgen de un padre franciscano, que creemos que fue Fray Miguel de Bolonia. Y entonces ella creció con la imagen de la Virgen, la creció con el amor hacia ella, con este cariño especial, pero también como testigo fiel y de primera fila de multitud de milagros que obraba tanto en ella como en los indios. Nada más imagínense, para que alguien tuviera la confianza, la certeza de poder decirle a una madre desconsolada que una imagen de la Virgen le puede recuperar a su niña muerta, es porque anteriormente había hecho una cantidad enorme también y grande de milagros. Así que Ana Lucía vivió acompañando a la Virgen de San Juan.
y es ella la que le entrega la imagen a un padre llamado Diego Camarena, señor cura de Jalos, que se queda a vivir aquí en San Juan. De hecho, en este edificio en el que me encuentro ahorita, de aquí hacia lo que es el Hospital Manuel Montero, era la casa de este señor cura que compró los terrenos para construir tanto su casa como también un lugar de hospedaje para el peregrino que ya empezaba a venir a San Juan. Ana Lucía le entrega a él la imagen a su cuidado, pero ella seguía siendo pieza fundamental para el pueblo de San Juan. Tanto así que cuando ella muere, ya a una edad muy avanzada, de hecho, más o menos a los 100 años es cuando ella fallece, fue sepultada de manera muy solemne. ¿Y qué creen? Que encontramos el acta de defunción de Ana Lucía. Tenemos el documento fidedigno donde ella fue sepultada en este pueblo. Y por eso estamos el día de hoy aquí. Podrán ver imágenes del sitio donde ella se encuentra enterrada. La acta de defunción dice que Ana Lucía, mujer de Pedro Andrés, india, que no testó por ser pobre, pero que fue sepultada con misa cantada, que era algo muy solemne, muy importante, y además acompañada por un padre, diácono, subdiácono, cruz alta, toda una solemnidad. Y además de eso, fue enterrada debajo del altar de la capilla del primer milagro, un sitio privilegiado, porque quiero que sepan que el primer cementerio de San Juan se encuentra en lo que hoy es el jardín del hospital. Todo lo que está enfrente de la capilla es cementerio. Y aún siguen ahí sepultados hombres y mujeres y niños y grandes desde hace ya 500 años. Así que ya lo saben, cuando vengan a la capilla del primer milagro podremos observar el presbiterio y ahí sabemos que se encuentra sepultada esta gran mujer que fue piedra angular para el pueblo de San Juan, Ana Lucía, casada con Pedro Andrés y que tuvo por hijos 4, entre otros Ana Cristina. Todo esto está documentado, así que cuando vengamos a la Capilla del Primer Milagro, no dejemos de visitar este lugar. Por si no ha quedado claro, lo que está actualmente de moda es el estilo retro y para ello salieron los tenis Reebok Club C. Es una manera de poder llevar el estilo en tus pies de los años 80. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes en este mes, hablando del valor del trabajo. El trabajo es un valor. O sea, algunos dicen que es tan malo que hasta tienen que pagarlo. Lo cierto es que dice el Génesis que Dios puso al hombre en el paraíso para que trabajara. Y entonces, pues es el destino, la vocación del hombre, la manera de actividad recreativa antes del pecado. Que es cierto, a causa del pecado viene el castigo. Con el sudor de tu frente ganarás el pan y la tierra te producirá cardos y espinas. Y entonces la fatiga, el cansancio, el verlo como una carga es una consecuencia del pecado. Pero Dios quiso que el trabajo fuera esa clave, ese medio por el cual la persona se realiza como persona, desarrolla sus habilidades, se puede crecer, progresar y al mismo tiempo transformar la naturaleza, apoyar la transformación del mundo, el progreso, ganarse el sustento para su familia y para sí mismo y seguir humanizando todo el mundo, además de la salvación. Si Cristo mismo quiso trabajar con sus manos, ser el hijo del obrero, el hijo del carpintero, el hijo del milusos, el hijo del artesano. Bueno, entonces el trabajo tiene un sentido. Nada más que hay varios problemas con relación al trabajo. Crece el desempleo. ¿Cuántas personas por la pandemia perdieron el trabajo? ¿Cuántas personas ya trabajaban en un trabajo informal? ¿No tenían un trabajo fijo? Y con todo esto, pues trabajo informal también es el trabajo delictivo. Se enredaron en distintos trabajos no legales. Y en toda la informalidad, bueno, ¿qué garantía tienen de su trabajo? ¿Cuáles prestaciones? ¿Acceso a seguridad de salud? ¿Qué garantía tienen después para su vejez de tener un seguro, una pensión? Por desgracia, tantos que
porque ven que a lo inmediato pueden ganar más en un trabajo informal, vendedor ambulante, por ejemplo. Cambian, dejan de estudiar o cambian lo que sería un trabajo que a la larga les va a beneficiar más, pero solamente dicen ahorita con sacar para el día, con sacar para el vicio y ya, pero se están privando el día de mañana de mayores condiciones de seguridad para ellos y para su familia. ¿Cuántas personas van al día? Por eso San Pablo nos puede estar exhortando: el que no trabaja, que no coma. Entonces, si después del trabajo vino, si después del pecado vino la maldición de que no nos rendirá el trabajo y además lo ganaremos con el sudor de la frente, pues tendríamos nosotros que ir motivando a que consideremos todas las dimensiones del trabajo, porque muchos nada más buscan a ver en cuál trabajo puedo sacar más dinero, no en cuál me voy a realizar mucho más, cuál está respondiendo más a las necesidades de la gente, en cuál puedo favorecer más a mi comunidad, sino tener más dinero. Y total, ni son felices en eso. A lo mejor ni siquiera sacaron el dinero que ellos estaban esperando y desaprovecharon, por ver solo la dimensión económica, todas las demás dimensiones que tiene. Bien, si hemos de verlo con relación a la familia, a la relación de nosotros, con razón el Papa nos ha pedido anunciar el Evangelio del Trabajo, que es una buena noticia. Somos colaboradores con Dios en la transformación del mundo al trabajar. Segundo, crear una cultura del trabajo. No nada más trabajar porque tenemos que hacerlo, limitarnos a las horas, sino valorar una serie de trabajos: el trabajo doméstico, el trabajo del servicio a los demás, el trabajo ese que no se remunera, no lo puedes decir he ganado tanto, pero que si dices estoy resolviendo las distintas dificultades. Entonces la persona sale cansada de su trabajo formal, ya no tiene oportunidad de hacer los trabajos informales que necesita en su familia, desde convivir con ellos o arreglar su casa, que tal vez sea un desastre, aunque anda arreglando las casas ajenas. Luego, pues promover tantos talleres de autoempleo para de alguna manera contrarrestar todo el trabajo informal que se está haciendo. Y que el trabajador tenga un sentido crítico a los movimientos que dicen defenderlo, pero que se han politizado, se han ideologizado, los manipulan para los intereses de algunos cuantos y que realmente no están respondiendo a sus derechos personales y familiares de tener una vida más digna. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Los Vans Crayola, como su nombre lo dice, fue la colaboración de la marca Vans y Crayola y vienen a dar un modelo más alocado, quitando de un lado lo clásico y poniendo lo que es de moda, la tendencia del color y sobre todo dibujos pintorescos. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Pues bueno, muchas gracias por abrirnos nuevamente este espacio. El día de hoy quiero comentarles acerca de lo que refiere a nuestras tradiciones. La cultura, si bien la podemos definir como ese conjunto de elementos dentro de los que cabe la música, la vestimenta, los usos, las costumbres y las tradiciones de un pueblo, pues bueno, nuestro país, México, tiene muchísimas tradiciones que le dan un enriquecimiento grandísimo a nivel mundial. Y San Juan de los Lagos no tiene dichas excepciones. Tenemos tradiciones que van desde nuestras romerías, que vienen a visitar precisamente a la Virgen y donde destacan lo que es febrero, agosto y diciembre. Y también tenemos otras tantas más que seguimos, como lo es nuestras fiestas de mayo, lo que viene siendo el Rosario Viviente y, por qué no mencionarlo también, algunas otras tradiciones que van hacia el lado cívico. Pronto tendremos muchas de nuestras festividades nacionales y en San Juan de los Lagos pues estaremos con lo que es el mes de septiembre, con las tradiciones para la Guerra de Independencia, sabedores de que aquí San Juan pudo haber sido el lugar donde se diera el grito y por lo tanto darle esa importancia que también ellos en su momento lo hicieron, ¿no? Además de lo que es septiembre, pues viene noviembre, donde también se celebramos lo de la Revolución, y en ese conjunto
En San Juan de los Lagos tenemos ya desde hace 17 años un festival de Día de Muertos que estamos celebrando y que estamos realizando con la intención de rescatar nuestras tradiciones. Es el traer el folclor mexicano, el mostrar la manera en que nosotros los mexicanos, contrario a lo que hacen otro tipo de culturas, nosotros nos divertimos, nos reímos con la muerte y compartimos con nuestros seres queridos que ya nos faltaron ese día en específico para poder recibirlos, para poder hacerlos venir, para recordarles que no nos hemos olvidado de ellos. Lo que te invito es a que en San Juan vivas tus tradiciones, celebres, festejes como se debe, lo hagas de buena manera y no de una forma en la que al final terminamos destacando expresiones de otros lugares o malamente realizamos acciones en las que la gente ya no nos quiere dejar salir a ver y vivir y disfrutar todas estas tradiciones. Ahora que venga lo de septiembre, sal, celebra como un buen mexicano, grita como se debe, cuídate y trata de no cometer actos delincuenciales. Ahora que viene lo de noviembre, con Día de Muertos, celébrale a ellos, atrae a su tradición, vívela y disfruta lo que en los distintos puntos de San Juan de los Lagos se va a estar realizando, puesto que muchas escuelas abrirán sus puertas para que puedas ver el trabajo de los muchachos respecto a eso. Y en noviembre, pues bueno, ten tus prácticas que debes de realizar en el área deportiva, porque recordemos que el desfile de ese mes pues es un tanto más deportivo, es un tanto más destacar estas circunstancias. Vivir nuestras tradiciones es algo que nos lleva a enaltecer nuestra propia cultura, nuestra mexicanidad, y es por ello que te invitamos a que las vivas como se debe ser. Sin duda estos tenis son un clásico de la marca Adidas. Estos fueron diseñados para el fútbol sala del año de 1950, sin embargo, en este 2022 vienen a repuntar, ya que muestran la elegancia y lo clásico de unos tenis, sobre todo para aquellas personas que les encanta el fútbol. Ellos son Adidas Samba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar sobre los cambios de los estados de la materia. Primero, no vamos a confundirnos, hay que diferenciar los estados de la materia con la materia. Los cambios de la materia viene siendo un claro ejemplo como moldear plastilina. La plastilina viene siendo la materia y está siendo cambiada de forma. Eso viene siendo un cambio físico. ¿Pero qué es un estado de la materia? Bueno, esto está muy fácil si es que conocemos los cuatro principales, que vienen siendo sólido, líquido, gaseoso y plasma. ¿Qué pasa con estos cuatro estados? Estos pueden cambiar de uno a otro. El ejemplo más claro y más conocido que tenemos es el del agua, ya todos lo conocen. El agua está en un estanque, el agua está estancada en la superficie. Luego el calor la evapora, ahí pasa de líquido a gas, y con la lluvia pasa de gas a líquido para volver a ser de vuelta y ser básicamente un ciclo. Pero, ¿cómo puede esta ser otra materia como el sólido? O el plasma incluso. Bueno, primero tengamos en cuenta que el plasma tiene en cierta cantidad líquido, lo cual hace que el mismo líquido junto con el sólido conforme una especie de plasma. Un buen ejemplo con este y el agua viene siendo el lodo, que viene siendo agua con tierra, que si no es tan plasmático logra ser lo más acercado a esa textura. Y el hielo, que tenemos otro mismo ejemplo con este mismo, pues el agua, viene siendo el ejemplo sólido del agua, ya que el hielo es 100% agua, pero en otro estado de la materia que viene siendo sólido. ¿Pero está solo el agua en esto? Claro que no, tenemos muchos otros ejemplos. ¿Y cómo pueden venir afectando? Bueno, primero tomemos en cuenta algún otro escenario, como la misma arena. La arena tiene muchas otras funciones. Es sólida, pero puede cambiar su forma. Esto viene siendo no solo un cambio del estado de la materia, sino también de la misma materia. ¿Cómo viene siendo esto? ¿Qué otras cosas se pueden hacer con la arena? Primero tomemos en cuenta que con la temperatura suficiente, si se sube mucho y más si se tiene un líquido que pueda ayudar a calentar la arena, se puede cambiar su estado. Por ejemplo, si hay agua junto con arena y se evapora todo, entonces la arena terminará desapareciendo. ¿Por qué? Porque esta viene contando como una bacteria que al final de alguna forma logra ser convertida de sólido a gas. ¿Cómo se forma esto? Bueno, gracias al calor que tiene. Es como un grano de arena, es tan pequeño
entonces no es un gran problema para el fuego consumir su superficie completa. ¿Has visto un papel que es una bola enorme, pero se pone al fuego y entonces va disminuyendo de tamaño hasta que el aire se lo lleva todo? Bueno, es exactamente lo mismo que pasa con la arena. Es mucho más gruesa, incluso fuerte, pero puede suceder lo mismo. ¿Te ha pasado la idea de que un sólido se puede volver otro sólido? Bueno, esto viene siendo un cambio de la materia, también por su mismo estado. El mismo polvo de la arena puede ser convertido a otro sólido. Es como esculpir, pero de una manera completamente distinta. Tomemos un grupo de polvo de arena y este vamos a juntarlo con otro grupo de polvos. Esto al final vamos a concentrarlo con un poquito de agua en un molde y vamos a dejar que se caliente a una temperatura bastante fuerte. Esto no puede ser como un tutorial casero, ya que se necesita mucha fabricación y maquinaria para lograr esto. Pero ¿qué se puede hacer con esta arena caliente? Esta puede ser convertida en vidrio. Exacto, es como algo que era un sólido tan moldeable, por así decirlo, ahora es algo que es completamente duro como el vidrio. Aunque sea frágil, digamos que no es lo mismo mover tu mano por vidrio que por arena. Este mismo vidrio, ¿qué puede pasar? Si se fragmenta en pedazos completamente pequeños, ¿entonces va a seguir siendo arena? Pues claro que no. Así que ahí pasó una transformación. Ya no es arena, sino que es fragmentos pequeños de vidrio. No importa que sea el mismo tamaño, ya no es lo mismo. ¿Esto cómo puede afectar? Afectar, recordemos que es bueno y malo. Bueno en el aspecto, por ejemplo, tenemos ventanas gracias a estos cambios de la materia. Pero malo puede tener varios sentidos. Por ejemplo, desde lo más simple que pueda pasar, por ejemplo, con el mismo vidrio alguien se puede cortar. No es un ejemplo que muchos esperarían, pero es algo que puede ocurrir. Hasta los más graves, que viene siendo, pues, por ejemplo, el calentamiento global. Que pasa lo mismo con el agua, pero el hielo, que viene siendo el sólido, se convierte en un líquido en gran cantidad, haciendo esto que suban los niveles de los mares y pues ya sabemos todos lo que está ocurriendo ahí abajo. Es mejor tener cuidado con todo lo que hacemos, ir mejorando un poco y además cuidar todos los recursos que nos tenemos. Nos vemos en la próxima. Acción con valor. Y después de este recorrido que hemos hecho por los tenis más buscados de este 2022, claro que nos trae nostalgia pensar en cuáles eran nuestros tenis favoritos. Sin embargo, en un descuido, capaz que el 2023 nos sorprende con ellos. Que claro, es importante tomar en cuenta que no importa si son caros o bonitos, sino que sean cómodos para ti. Mi nombre es Giselle Márquez y esto fue San Juan TV.